Good evening, everyone. Okay, good evening, welcome. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, solo doy un minutito más para ver si alguien más se va a conectar y luego damos inicio. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos. Voy a empezar presentándome, ¿verdad? Les escribí por la tarde por medio del chat, pero ya este día pues nos conocemos y empezamos pues ya este mes de arduo aprendizaje, ¿verdad? Estamos iniciando año, así que sé que dentro de sus metas está aprender inglés. Si no, no estarían acá haciendo este esfuerzo, ¿verdad? Así que primero felicitarles por la decisión que han tomado. Y segundo, pues, animarles porque nunca nada es fácil, ¿verdad? Todo cuesta, pero vale la pena. Así que bienvenidos. Mi nombre es Erika Córdoba. Voy a ser su facilitadora en este curso. Ya llevo varios cursos con INSAFOR y también pues trabajo en un colegio, ¿verdad? Aquí en San Salvador. Tengo bastante experiencia dando clases virtuales, ¿verdad? Me he capacitado en los cursos de Classroom, en los que se han dado con el Ministerio de Educación y pues otras plataformas también que vamos a estar utilizando algunas de ellas también aquí en el curso. Así que ustedes también van a aprender un poquito acerca de cómo utilizar esas plataformas, aparte de la que les ofrece el programa, ¿verdad? Estamos, sé que este es su primer módulo, si no me equivoco. No sé si ya todos lograron ingresar al grupo de WhatsApp. Si no, yo les comparto también por este medio, les puedo compartir el link para que puedan ingresar por medio de él. Recuerde que en WhatsApp es como una forma más inmediata. Si usted tiene algún inconveniente, alguna situación que se le presenta, siempre tiene que notificarlo a la persona encargada, ¿verdad? Que es la que se presentó
también por la tarde. Y pues si tiene alguna duda con referente al material, a los ejercicios, a las clases, pues yo ahí con gusto también estoy para ayudarles, para apoyarles. Como les comento, por la mañana tengo mi trabajo, pero por la tarde sí ya estoy, digamos, más al pendiente, ¿verdad? De alguna de las preguntas que tengan. Les comento, pero si me escriben en la mañana difícilmente les contesto. Pero por la tarde sí, yo estoy ahí ya del mediodía en adelante. Yo con gusto les ayudo en cualquier consulta que ustedes tengan. Para hablar un poquito, ¿verdad? Ya vamos a empezar con lo bueno. Para explicarles un poquito cómo es el sistema con el que nosotros trabajamos, ¿verdad? Entonces, realmente ese es un programa bastante exigente en el sentido que nos gusta que nuestros estudiantes salgan con calidad, ¿verdad? Que obtengan un buen desempeño, por lo que se les pide que en todas las tareas y en las evaluaciones que realizan en la plataforma, sus notas tienen que ser del 80% hacia arriba. O sea, un 8, ¿verdad? Nada de ir pasando raspadito con 6, como lo hacíamos en el colegio o en las universidades. Entonces, acá es necesario que usted tenga el 80%. Ahí no solamente es de completar, ¿verdad? Por completar, sino que realmente, o tampoco es de irlo haciendo, bueno, voy a probar con eso, voy a probar con la otra, no, sino que la idea es que usted pueda tener un aprendizaje significativo por medio de la plataforma. Por eso es que se le pide, ¿verdad?, que tenga este promedio. Y igualmente se le pide el 80% de asistencia, ¿verdad? Usted sabe que si bien la plataforma cubre los temas, cubre ejercicios, pero aquí en la clase también damos cosas extra, ¿verdad? Se les trata de dar otras cosas que no están en el material. Se solventan dudas, hacemos prácticas, que como usted sabe para el inglés, eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces, practicar, hablar, escuchar, equivocarse, que para eso estamos ahorita, ¿verdad? No nos va a salir perfecto a la primera quizás, pero esa es la idea de las clases, de conectarse a la clase y esa es la importancia de no faltar también a ellas. Creo yo que por el día de mañana les van a estar ya haciendo llegar cuál es el calendario en el que usted tiene que ir trabajando la plataforma. Cada viernes se hace revisión, las clases son de lunes a jueves, ¿verdad? El viernes no tenemos clase, a menos que sea alguna situación extraordinaria. Pero el viernes se toma ya revisión de lo que usted trabajó durante la semana. Entonces, si usted puede ir avanzando cada día, ¿verdad? Un poquito en la plataforma para que no se le acumule todo el trabajo hasta el día viernes. Y en WhatsApp también yo a veces le subo alguna presentación, algunos ejercicios que ustedes pueden hacer para seguir practicando. Así que aquí está cómo vamos a trabajar en cada semana, como la carga que vamos a tener durante cada semana. La primera semana es la más pesadita porque cubrimos 2 secciones en estos 4 días. Entonces vamos a trabajar la sección 1 y la sección 2 en la primera semana. Luego, en la segunda semana tenemos la sección 3 y usted tiene ya su primera evaluación.
es un midterm, es como un examen, son ejercicios, ¿verdad? En la semana 3 cubrimos la sección 4 y en la semana 4 la sección 5 y el examen final, que es un poquito más extenso, ¿verdad? Donde ya se cubren todos los contenidos que hemos visto. Entonces, en esta semana nos vamos a enfocar en las secciones 1 y 2. Ustedes, aunque digamos las clases no se hayan desarrollado, pero eso no es un impedimento para que usted pueda avanzar en la plataforma, ¿verdad? Si usted quiere adelantar en sus secciones, en los ejercicios, en las evaluaciones, puede hacerlo, ¿verdad? Y siempre aquí en la clase se hace el refuerzo o se hace el sondeo también de qué es lo que les ha costado más para poder reforzarlo aquí en la clase. Así que también ustedes pueden ir a su ritmo, ¿verdad? Hay algunos que son como más dedicados y les abunda, ¿verdad? Entonces, o tienen más tiempo, entonces pueden ir avanzando en las secciones también. Con respecto a las normas de convivencia, ¿verdad? Sabemos que vamos a mantener nuestros micrófonos en silencio por el feedback que se escucha a veces, ¿verdad? Ya si usted quiere participar, tiene alguna pregunta o algo, pues activa la manita virtual de Zoom para yo fácilmente poder identificar, ¿verdad?, la persona que está haciendo la pregunta. Y así, porque a veces cuando estoy compartiendo pantalla no me salen completos, entonces tengo que ir bajando para verlos a todos. Pero con el botón de la manita, inmediatamente me sale el nombre de la persona que está realizando la pregunta. Luego, la lista de asistencia la pasamos dos veces, ¿verdad? Al inicio, ustedes tienen que estar acá puntual. Recuerde que la plataforma le va contando los minutos desde que usted ingresa. Si llegara a tener algún problema con el internet, que es bien común, que a veces nos saca porque el internet está malo, entonces reporte, ¿verdad? Reporte siempre con la persona encargada. Y al final igual, si digamos hay alguien que vino tarde o se incorporó después, en la segunda vez que paso asistencia, pues me enfoco más en las personas que no contestaron la primera vez para verificar que ya estén acá. Pero recuerde que usted siempre debe de permanecer durante toda la clase, los 60 minutos que dure la clase. Tiene que ingresar con su nombre completo, ¿verdad? Con la cámara encendida también. Yo sé que a veces ya estamos en la casa, nos acomodamos un poco, o no estamos en la casa, estamos trabajando o algo así. Pero esa es una de las normas, ¿verdad? Porque así verificamos que realmente usted está ahí, que está también con su participación activa, ¿verdad? En la clase yo trato de preguntar, de que ustedes participen, que todos participen, ¿verdad? Y también cualquier duda o algo que tengan, también podemos usar el chat que tenemos acá en Zoom y, como les decía, el de WhatsApp, ¿verdad? Y también el respeto, ¿verdad? Que debe de ser uno de los valores también que nos rijan, que rijan nuestra clase para generar pues un ambiente de confianza, ¿verdad? Entre todos, de confianza me refiero a que no vamos a estar con pena o saber qué van a pensar de si yo digo una palabra mal pronunciada o algo así. O sea, no nos vamos a burlar, ¿verdad?, de nadie. Sabemos que todos estamos aprendiendo. Algunos puedan tener facilidad y lo van a aprender a la primera,
otros quizás no, hay que hacer correcciones, hay que volverlo a intentar, pero para eso estamos acá, ¿verdad? Para aprender. Y para aprender unos de otros también. Bueno, lo que les decía de la asistencia a las clases, el avance en su plataforma de aprendizaje. Estamos iniciando ahora el 27 de febrero y vamos hasta el 23 de marzo, si no me equivoco. En el horario de 8 a 9, con su cámara encendida, tiene que estar los 60 minutos completos de la clase. Y pues eso le va a ser acreedor de su diploma. Así que veamos. Ahora sí, no sé si tienen consultas antes de activar el modo inglés. Ahorita estamos modo español todavía, por ser la primera clase. Así que aprovechen, si tienen preguntas, ahorita se vale en español. No preguntas, todo claro. No hay preguntas de mi parte. Okay, thank you. Muy bien, empezamos entonces con la attendance. Let me check the attendance. Are you sure? No questions? Última advertencia. Está bien, pregunta de ninguna. Okay. Muy bien. Ana María Jurado. Me va diciendo presente, por favor, para irle poniendo. Presente. Excelente. Andrea Elizabeth González. Presente. Thank you. Carlos Alberto Sorto. Presente. Excelente. Celina Yasmín Pérez. Presente. Excelente. Claudia Margarita Constante. Presente. Okay. Cristian Edwin Martínez. Presente. Excelente. Dalila Cristina Gómez. Presente. Excelente. David Antonio Erazo. Presente. Thank you. Glenda Lisette Mejía. Presente. Excelente. Jessica Lisette Rugamas. Jessica Lisette. No here. Jove Oseas García. Presente. Excelente. Jonathan Edenilson Vivas. Presente. Okay. José Armando Ramos. Presente. Excelente. José Pedro Hernández. Presente. Excelente. Josué Azael Orellana. Presente. Excelente. Josué Natanael Andrade. Presente. Thank you. Carla Yasmín Deodanes. Presente. Excelente. Carla Xiomara Centeno. Presente. Excelente. Yes, Jessica, dígame. Al momento que usted me iba a mencionar, se me salió el de Zoom. Ahorita. Sí.
Ahorita le pongo. Y me volví a conectar. Ok, gracias. Ok. Ahí está, ya le puse. Gracias. Gracias. Ok. Laura Noemí Dimas. Presente. Ok. Marcela Esperanza García. Marcela García. Nelson Alberto Ramos. Nelson. No. Ovidio Alexander Marroquín. Presente. Excelente. Pamela Alexandra Melara. No here. Pamela. Raquel Saraí de León. Presente. Excelente. Zaida Yvette Cardoso. Zaida. Sandra Abigail Carranza. Presente. Sí. Ok. Sandra Abigail. Sergio Mario Mercado. Presente. Thank you. Cindy Guadalupe Rivera. Cindy. Telma Yamilete Hernández. Presente. Excelente. Ok, ¿alguien que me haya faltado mencionar? No. Okay. So we are going to start. Obviously, the first day we have to introduce ourselves. Y nos vamos a presentar, but obviously we are going to do it in English. Okay. ¿Ya ingresaron a la plataforma? ¿Quiénes ya pudieron ingresar a la plataforma? Yo ya ingresé. Ok, muy bien. ¿Quién más? Yo ya ingresé también. Ok. Yo ya ingresé. Yo también ingresé. Excelente, muy bien. So, probably you are familiar with, and also because this is like the rule. So we are going to, but we are going to learn other forms to introduce yourself. Okay? No vamos a decir las típicas frases, sino que vamos a tratar de aprender también unas cuantas formas, ¿verdad? De presentarnos a nosotros. So, okay, we have here in the first column how you can introduce you, okay, introducing yourself. Okay, for example, you can say, hi, I'm, okay, or I am, okay, hi, I'm Erica, okay. Also, you can say, how do you do? Okay, it's more informal. Ese es como una más informal, más, digamos, más casual. Okay, how do you do? My name is Alex, or my name is Wendy, my name is Veronica.
hello also. Okay, you can say hi, hello, how do you do? Okay. Or let me introduce myself. Okay, esa es como una forma más educada, ¿verdad? Más refinada. Okay, let me introduce myself. I'm Erica. Okay. También tenemos allow me introduce myself. Que es parecida, ¿verdad? Al anterior, porque también es una forma más educada, más seria, más formal de presentar, ¿verdad? Allow me introduce myself. Okay, let me introduce es como déjenme presentarme. Y allow me introduce es como permítame presentar. Okay, my name is Eric. Luego tenemos so we finally met. Este es como más un closure, como digamos cuando ya hay como un precedente. Okay. We finally meet the new teacher, the new director. Okay. Alguien que ya sabíamos que iba a venir, pero que ahora lo estamos conociendo. Luego tenemos I'd like you to meet. Okay. I'd like you to meet. Me gustaría que conocieras y luego presentamos a la persona. I'd like you to meet my husband or my son. It's a pleasure. It's a pleasure to meet you. Okay, esta es como una respuesta. En este caso sería una respuesta. It's a pleasure to meet you. Okay, pero ahí tenemos más de 5 formas de cómo pueden presentarse. Así que espero vaya pensando ya cuál es la que va a utilizar ahora, ¿verdad? Para presentarse. And luego del otro lado tenemos how to introduce others. ¿Okay? Estas frases son no para presentarnos a nosotros mismos, sino cuando vamos a presentar a un amigo, vamos a presentar a un acompañante, nuestro esposo, un familiar, un hijo, etc. Okay, so you are going to introduce other. Okay, tenemos may I introduce our new member? Okay, puedo introducir o puedo presentar a este nuevo miembro. May I introduce our new member? Luego tenemos, hi, George, this is Rafael, my friend. Okay, this is more casual. Este es como más casual. Estamos con un amigo y queremos presentar a otro amigo. ¿Verdad? Hi, George, this is Rafael, my friend. Do you know Michael? Okay, do you know Michael? ¿Cómo conocías a Miguel? Do you know Michael? Have you met George? ¿Ya habías conocido a esta persona? Have you met George? Let me introduce my wife. Okay, permítame presentarle. Let me introduce my wife. Let me introduce you to. Este es más como cuando hacemos como una ponencia, como cuando tenemos un público, una audiencia. Okay, let me introduce you to, okay, licenciada Erika de Bonilla. Okay. Mark, this is Michael, my math teacher. Okay, también esto sería una forma informal, ¿verdad? Mark, this is Michael, my math teacher. Y aquí igual podemos cambiar dependiendo de la persona que estamos presentando. Y luego tenemos, I don't think you know Mary. Okay, Mary, this is Alex. Okay, esas serían algunas de las frases para introducir a
otros. Okay, others. Okay, entonces, we are going to introduce ourselves. And you are going to introduce yourself. And you are going to use different phrases. Okay, yo le voy a ir diciendo quién se va a presentar. Pero la regla será que no pueden usar la misma frase que usó su compañero anterior. Hasta cuatro. Habían más de cuatro, ¿verdad? Así que, digamos, cuatro tienen que ser diferentes. Ya el quinto ya puede volver a utilizar una de las anteriores. Así que, we are going to start. Ready? Okay, va a decir la frase, se va a decir, va a escoger una de las frases, ¿verdad? De las que estaban ahí. Va a decir su nombre y, a ver, no le voy a preguntar edad, vaya. Vamos a ver qué más podemos. So, where are you from? Okay, if you are from San Salvador or if you are from another department or inside the El Salvador. Okay? Yes? It's clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer? No. No. ¿Qué se va a presentar? Disculpe la pregunta. Sí. Cuando hace la pregunta, where are you from? Where are you from? La respuesta sería, I am from El Salvador. No, vamos a usar, bueno, ¿hay algún gringo o de otro país? ¿Tenemos algún? Sí, podría utilizarse I live, ¿verdad? I live, yes. O sea, where are you from or where do you live? Ajá, es como, digamos que no vamos a hacer la pregunta, solo vamos a dar la información. For example, I'm from San Salvador or I live in Soyapango. Okay, puede ser cualquiera de las dos frases. Okay, I'm from or I live in. Ajá. En este caso, como todos, creería yo que todos somos de El Salvador, sino que más que todo si somos de algún departamento, si somos de aquí de San Salvador, or I don't know, maybe we have... Okay, gracias. Yes. Entonces se va a presentar utilizando una de las frases. No se vale repetir, dijimos, al menos de cuatro en cuatro, de cuatro tienen que ser diferentes. No todos van a decir, hi, my name is. Si uno ya dijo, hi, my name is Erica, el siguiente no puede usar la misma frase de, hi, my name is. Tienen que usar otra frase de las que vimos. Y ¿okay? Si no, le ponemos penitencia. Ok, Saiba. No me quedó claro eso de presentarse. No entendí muy bien. Solo se va a usar una de las frases. Se las voy a mandar para que las tengan ahí. No sé si ya les tomaron o si ya les tomaron captura y la comparten al grupo. Let me share. Entonces, usted escoge una de las frases de las que le acabo de compartir, dice su nombre, o sea, en lugar de decir el nombre que aparece ahí. Aquí le voy a volver a enviar el link por acá, en el chat de Zoom. Ya envié la capa al grupo. Thank you. Sí, ahorita está cayendo. Este es el link para los que no están en WhatsApp. Y ahí en WhatsApp
ya nos hizo el favor el compañero de compartir la captura para que puedan escoger la frase que van a decir. Y recuerde que vamos a añadir I'm from or I live in. Okay, ¿de dónde es? And no more information. Or if you want to say I'm married or I'm single and available, I don't know. Depends on what do you want. Vaya, para saber quién va a ser el que se presente, lo que voy a hacer es que lo voy a fijar en la pantalla. Vamos a hacer una prueba. Porque si digo el nombre, o sea, obviamente, ¿cuál es el chiste, va? Vamos a ver. Okay. Can you see who is the first victim? Okay. Will you start, Mr. Please? A ver, ¿sí se ve quién es la persona seleccionada o no? Sí, sí se ve quién es. Los demás lo ven, pero el que seleccioné no. Yo estoy del celular, pero no entiendo cuando aparece seleccionada la persona. Ah, le aparecen iguales, perdón. Solo le aparecen cuatro. Sí, no me aparece. Vaya. Espérenme. Bueno. Mr. Lara, please start. How do you do? My name is Ovidio. I live in San Salvador. Excellent, Ovidio. Thank you. And now, wait. Next. Okay. Miss González. Let me introduce myself. My name is Andrea. And I'm from San Salvador. Okay, thank you, Andrea. Nice to meet you. Hey, Mr. Andrade. Allow me introduce myself. My name is Josué Andrade. I live in Santa Tecla. Okay, excellent. Thank you. Okay, Mr. Erazo. Se nos congeló, Mr. Erazo. Again, please. Could you repeat, please? Okay, Miss De León. Hello, I'm Rachel. I live in Lourdes. Okay, from Lourdes. Thank you. Okay, Miss Centeno. How are you? I am Carla.
I am from Cojutepec. Excellent. Thank you. Nice to meet you. Okay, Ms. Dimas. Ms. Dimas. The microphone. El micrófono. Hi, I'm Laura. I live in San Salvador. Okay, thank you. Nice to meet you. Hey, Ms. Perez. Let me introduce myself. I am Selena Yasmin Perez. I'm from El Salvador, Candelaria, Cuscatlán. Excellent, thank you. Hey, Mr. Orellana. Hello, my name is Josué. I live in Jucuapa. Jucuapa, from what? Which department is that? It's department Usulután. Usulután, okay, thank you. Mr. Ramos. Hi, good morning. My name is Nelson Mendoza. I'm living in Mexico. Mexicanos? Yes. Okay, thank you. Mr. Ramos Gomez. Hi, I am Armando. I am from La Paz. Okay, thank you. Nice to meet you. Mr. Vivas. Hello. Hi, How do you do? My name is Jonathan Vivas. I live in San Jose Guayabal, Cuscatlán. Cuscatlán, excellent. Thank you. Nice to meet you. Okay, let's continue. Okay, Ms. Hernandez. Hernandez Mezquita. Let me introduce myself. I am Thelma. I'm from Sonsonate. Excellent. Thank you. Mr. Garcia. Hello, my name is Jove Garcia. I am from El Salvador. Okay, thank you. Okay, Ms. Mejia Crespin. Hello, guys. My name is Glenda Lizeth Mejia. I live in Zaragoza, La Libertad. Thank you. Hi, it's hot. It is starting to be hotter, right? No se siente mucho el cambio de clima por allá en La Libertad. Sí, la verdad es que ahorita está bien fresco. Oh, really? Here in San Salvador, it's hot. Okay, thank you. Okay, Ms. Rugamas. The microphone. Hello, my name is Jessica. I live in San Salvador.
Okay, thank you. Nice to meet you. Hey, Miss Constante. Let me introduce myself. I am Claudia. I live in Sonsonate. Okay, excellent. Thank you. Miss Gomez? Miss Gomez Luna? Hi, good night. My name is Dalila Gomez. I am live San Francisco Gotera Morazán. Okay. Thank you. Miss Jurado. Hello, my name is Ana. I live in Tonacatepeque. Okay, thank you. Nice to meet you. Teacher. Yes? No me puedo meter al grupo. Al de WhatsApp. Ajá. ¿Qué le sale? No me agarra. Espérame. Mándenme su número a Zoom, pero privado, para yo enviárselo al administrador y que lo agregue directamente. Está bien, gracias. Bueno. Mr. Sorto. Mr. Sorto Lemus. El micrófono. Okay. Hello. Let me introduce myself, Carlos Lemus. I'm from El Salvador. I'm living in San Miguel. San Miguel, excellent. Thank you. Okay, Miss Deodanes. Oh, ya había pasado, Carla. No, teacher. Okay. Hi, mi nombre es Jasmine. ¿Cómo que mi nombre? Again, please. Perdón. Hi, my name is Jasmine. Y salí San Salvador. I live in San Salvador. Okay. Again, Carla. Otra vez, Carla. Hi, my name is Jasmine. I live in San Salvador. Okay, thank you. Okay, Miss González Burgos. Yes, teacher. Ah, ya había pasado. Yes. A ver, levanten la mano los que faltan. Who is missing? Okay. Vamos con Miss Cardosa. Ah, sí, tengo varios. Miss Cardosa. Let me introduce myself. I'm from El Salvador. And your name? Could you repeat, please? I didn't listen your name.
Hello, I am Star. I'm from El Salvador. Okay, okay, thank you. Vamos con Mr. Hernández. Mr. Hernández López. I am José Pedro. I am from Cojutepeque. Sí, from Cojute. Thank you. Miss Melara. Good morning. My name is Pamela Melara. I am from San Salvador. Okay, nice to meet you, Pamela. Hey, what happened with your cameras? Okay, and Mr. Mercado. Hello, my name is Sergio Rivas. I live in San Salvador. Okay. Thank you. Nobody else is missing? Okay. So nice to meet you. Nice to meet you, everyone. For me, it would be a pleasure to be your teacher and help you in all the things that we are going to work during this month. Y tengo solamente dos personas, son las que tienen problemas para entrar al chat de WhatsApp. ¿O hay alguien más? Fíjese de que yo sí tengo el WhatsApp, pero lo que sí no pude es entrar a la plataforma. ¿Cuál es el problema que le da? Me la niega, todo me niega, o sea, me dice todo incorrecto. Vaya, si gusta, mañana temprano se comunica con la persona de soporte para que le puedan dar seguimiento al caso. Bueno, gracias. Okay, solo Carla tiene problemas para WhatsApp. Solo déjeme anotar. Wait a minute. Okay, so the last part of the class, okay, now we're going to eso es vimos cómo presentarnos a nosotros mismos y ahora vamos a hablar acerca de los possessive adjectives. Okay. Esta, la primera parte, digamos que estaba easy pie, ¿verdad? La mayoría no tuvo dificultad. Y para poder presentar a otros o para poder hacer uso de los possessive adjectives, okay, tenemos que conocer los pronombres, ¿verdad? Los pronombres en inglés. Los pronombres sabemos que son los que sustituyen al nombre de una persona. O sea, son una persona, pero sin decir específicamente el nombre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puedo decir, tenemos los pronombres I, que sería yo, you, tú, he, para él, she, para ella, it, para eso, o sea, cosas o animales. We, para plural, we, de nosotros, and they, para ellos.
Ahora nos vamos a enfocar en los primeros cuatro. Okay, el I, que ya lo estuvimos utilizando, ¿verdad? Cuando estuvimos diciendo my name is, okay, ya utilizamos el pronombre o el possessive adjective, que sería my. Okay, my name is. Because you are talking about yourself. Cuando está hablando de usted mismo. Luego, cuando usted pregunta, por ejemplo, what's your name? Cuando está hablando con otra, se está preguntándole a otra persona directamente, ¿verdad? What's your name? Y esta también es como bien común. Son de las frases que más utilizamos y es de los possessive adjectives que más se utilizan. ¿Ok? El your. ¿Ok? En este caso sería tú, pero cuando es de tu nombre, tu casa, no en sí tú de persona, sino de algo que es suyo. ¿Ok? Y luego tenemos he and she. He, como dijimos, es para masculino. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a preguntar acerca del nombre de ese muchacho que está bien guapo, entonces es his name. Ok, his name. Y si quiero saber el nombre de la señorita que anda ahí con un vestido bien elegante, sería her name. Ok, what's her name? What's his name? Entonces tenemos, nos vamos a enfocar ahorita en estos cuatro pronouns y para eso vamos a utilizar esta frase que teníamos acá. Entonces, por ejemplo, vamos a sustituir, si en este caso tenemos George, ¿ok? ¿Cuál sería el possessive adjective que vamos a utilizar para George? His. His. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a decir, hi, his name is George. Ok, his name is George. Okay, cuando estamos presentando a alguien del sexo masculino. And what about if we or if I want, well, I cannot, but see, if you want to introduce your wife, su esposa, okay? Who is married? ¿Quién está casado? Who is married? Nadie está. Me. This is me. Okay. Who is me? Nelson. Nelson, okay, Nelson. So you are going to introduce your wife. ¿Cuál sería el possessive adjective que utilizaría? ¿Cómo la presentaría a ella? Sería, like, this is my wife. Pero si le vamos a decir, y su nombre es. Es Hilda. Her name is Nelson. No tienes notificaciones nuevas. Her name is, por ejemplo, hi friends. This is my wife. Her name is. Y luego dice el nombre de su esposo. Ok. Hi. Hi. George. Her name. Her name. My wife is Teresa. Ok. Muy bien, sería. This is my wife. Okay. This is my wife. Ajá, her name is Teresa. Okay. This is my wife.
Her name is Teresa. Yes, correct. Okay. ¿Alguien que quiera presentar a un brother, a un hermano? Who has a brother? Nadie tiene hermanos. I can't believe it. We are in El Salvador. Okay, David. Utilice una de estas frases y presenta a su hermano. O sea, como que estuviera presentando a su hermano. Ok. Hi. He's my brother, Felix Terraza. Okay. This is my brother. His name is... This is my brother. His name is... Felix, his name. Recuerden que para masculino his y para femenino her. Okay, Glenda, brother or sister? Brothers, pero brother, para okay. Decir sí, pero para decir yo tengo tres hermanos y ellos son, ¿cómo sería? There. A ver, espérame. El plural. There. Their names. Por ejemplo. These are my brothers. Their names are. En este caso sería, ¿cómo es plural? Their names are. Luego dice los nombres. They. Gracias. Okay. Another volunteer. No more for tomorrow. Too much practice. Okay, only let me check the attendance quickly para ver si vinieron las que hacían falta. Then, Pamela, yes, right? Are you here, verdad, Pamela? Pamela. Yeah. Okay. Marcela Esperanza. Marcela. Nelson Alberto, yes, right? Ahí está. Sandra Abigail. Sandra Abigail, no. Cindy Guadalupe, yes, right. Cindy. Me pareció que sí la vi. No. Okay. So that will be all for today. Tomorrow we are going to practice more using the possessive adjectives. Okay, mañana vamos a seguir practicando el uso de los possessive adjectives her and his. Okay. Así que eso sería todo. Thank you for being here and see you tomorrow. Don't miss the class. Be punctual. Buenas noches. Good night, everybody. See you. Bye-bye.